Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Astro 82. En esta ocasión nos adentramos en Prey, un juegazo de Bethesda que a mí personalmente me encanta. Bueno, nada, espero que lo disfrutéis. Un saludo y vamos a dar caña. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Morgan, despierta. Estás perdiendo el día. Envié el helicóptero a recogerte. Sus... unas cuantas pruebas. No olvides ponerte el traje. Te veré pronto. Escucha. Es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena, Morgan. Como en los viejos tiempos. Buenos días. He oído que hay un helicóptero en la azotea. Debe de ser para ti. Tendrás que tomar el ascensor. Señor Yu, póngase cómodo y nos pondremos en marcha. Las instalaciones de Transtar están aquí al lado. 26 grados, cielo despejado todo el trayecto.
Esa es una bonita vista de la bahía. Ya hemos llegado, señor Yu. Cuidado con el cristal al salir. Buena suerte. Hola, Morgan. Soy un operador científico civil A-495. No tardará en subirse a una lanzadera rumbo a la Talos 1. La investigación requiere a menudo muchas horas y concentración. Puedo suministrarle un estimulante psicoactivo después de la prueba, si lo necesita. Transtar posee más de una docena de instalaciones modernas en todo el mundo. Hola. O más, Morgan Yu tiene una cita a las 9:00 en la instalación de pruebas. Por favor, confirme. Morgan, por fin. No te queda mal el uniforme de Transtar. ¿Y tu ojo? ¿Sigue rojo? Las pruebas parecen poco convencionales, pero es la tradición de los Yu. Llevamos en la sangre romper las normas. Cuando empiecen las pruebas, solo actúa con naturalidad. No lo pienses. El doctor Bellamy te explicará el proceso. Estarás bien. En órbita la próxima semana. Prometido. Disculpe, esperan a su hermano en la sala A. Bien. Escucha. No te preocupes. Te veré después. Ojalá pudiera mostrarte en qué he estado trabajando. Morgan. Buenos días, Morgan. Soy el doctor Bellamy. Parece que hoy tenemos pruebas que hacer. Probablemente esto te resulte algo extraño, pero confía en mí. Sé que lo vas a hacer genial. ¿Todo bien? Estupendo. Empecemos. Para la primera prueba, quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas. Sigue tu instinto. ¿Vale? Genial. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Es todo está en orden. Pasemos a la sala B, entonces. Bien, Morgan, escúchame. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala. Sin prisa, relájate, piénsalo bien. No, estoy bromeando. Solo dispones de 9 segundos. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Mira. ¿Qué está? Se ha escondido tras la silla. Yo... ¿Algún registro sináptico? ¿Ninguno? ¿No? Está bien. Lo siento, no nos detengamos, Morgan. Ve a la sala C. Lo haces genial.
De acuerdo. Vamos allá. En esta prueba, pulsa el botón azul al otro lado de la sala tan rápido como puedas, de la forma más natural e intuitiva posible. Sin pensarlo, simplemente hazlo. Pulsa el botón rojo cuando quieras. Lo siento, ¿puede alguien explicarme qué está sucediendo? ¿Simmons? Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Altavoz aún conectado. Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo genial. Una última sala. Pasemos a la sala D. ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería. Gracias. Vale, Morgan. Siéntate en la mesa, por favor. Buen trabajo. Mira la pantalla que tienes delante. Voy a mostrarte una serie de preguntas. Elige la respuesta que tenga más sentido para ti. Pulsa Iniciar para empezar. Bien, le has pillado el truco. No pares. Ah, eso. Es complicado. No es problema tuyo, ¿no? Ya casi está. Interesante. Bien hecho, bien hecho. Ya casi está. Para esta parte, voy a mostrarte una imagen. Ahora quiero que la observes bien. En un momento te preguntaré que... ¿mi café? Está vacío. Creí que sí. ¡Dios mío! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Alex. Simmons, ¿qué ocurre? Hay un problema. ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo, sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Entendido. Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Thank you.
Es hora de que hablemos. Mi nombre código es January. No estás soñando. Lo que sucedió ayer fue real. Si quieres saber qué está sucediendo, primero tienes que salir de tu bloque de apartamentos. No estás a salvo. Thank you.
Las Mustifón. Todo el mundo los llama miméticos. Ten cuidado con lo que recoges. ¡Quitádmelo! Nadie ha podido impedir que los miméticos se multiplicasen desde que se escaparon de la contención. Voy a ayudar para que sigas con vida. Avanza un poco más.
planta es Mustifón. No te pares. En la vitrina de exhibición. Normalmente suele ser falso, pero lo cambié por uno real para ti. Los neuromods son esenciales. No sobrevivirás sin usarlos para instalar nuevas capacidades. Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste. Echa un vistazo. Si te encuentras con barricadas o puertas desconectadas. Bien, vayamos al vestíbulo principal.
Lo has logrado. ¿Listo para ver el mundo real por primera vez? Buenos días, Talos. Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día. Si esperan ausentarse por alguna razón, informen a su supervisor directo. Atención. El mando de la estación ha emitido una alerta. Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones.
2000. ...1963... Unas negociaciones secretas durante la Guerra Fría fueron el preámbulo de la colaboración entre americanos y rusos en Kletka. Una instalación científica, Kletka, jaula en ruso, produce el esqueleto y los sistemas centrales de emergencia de la que acabará siendo la Talos 1. 1964. Tras el intento de asesinato de Kennedy y la marcha de Khrushchev, Estados Unidos paga los derechos para usar a Kletka como instalación de pruebas. Este periodo, conocido como Proyecto Axioma, propicia muchos avances en la siguiente generación de materiales y en biociencia para la modificación neuronal. De 1980 a 1994, los acontecimientos geopolíticos paralizan temporalmente el Proyecto Axioma. Tras el lamentable incidente Povej, en el cual dos investigadores perdieron la vida, la instalación Kletka es desmantelada y vaciada. 2025. Se crea la junta directiva de Transtar. Transtar compra la instalación Kletka y la privatiza con un enfoque en mejoras de seguridad de última generación. 2030. La Talos 1 pasa a estar completamente operativa y representa un monumento de la industria espacial privada. Se lanza el primer neuromod que permite una mejora dramática de la mente y el cuerpo humanos. Ser un problema. El ascensor principal está estropeado. El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición. Si encuentro una solución, te lo haré saber.
Buenos días, Talos. El desayuno se sirve en la cafetería hasta las 9 de la mañana. Objetivo. No se ha detectado un material alienígena. Detectado. El código de tu despacho es 0451. Este ha sido tu hogar durante los últimos 3 años. Deberías poder encontrar el vídeo en tu terminal. Hola, Morgan. Un día duro, ¿eh? Debe de serlo. ¿Ya hablo solo? Tu memoria tiene lagunas, lo sé. Lo siento, es permanente. Lo primero que debes saber es que puedes confiar en January. Es un operador, es como nuestra copia. Sabe lo que has olvidado. Hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos tifón. Aplicamos sus patrones a los nuestros. Lo malo es que al desinstalar un neuromod reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste. De ahí viene la amnesia. Se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba. Pero alguien podría omitir esa parte y condensar toda tu vida en un solo día. Pues es justo lo que ha hecho Alex. La pregunta es, ¿por qué? Esto no te va a gustar nada. Pensé que había encontrado todos esos malditos vídeos. Lo siento, pero no puedo dejar que escuches eso. No hasta haber tenido la oportunidad de explicártelo todo en persona. Pero por ahora, maldita sea, tengo que irme. Limítate a esperar, por favor.
Alex nos ha dejado fuera de los servidores del espejo. Es hora de improvisar. Te sugiero que registres el taller del Dr. Calvino en la sección de hardware. Él inventó la tecnología del espejo. Puede que allí encuentres la forma de restablecer las conexiones con el servidor. Mientras tanto, buscaré otra forma de ser útil. Creo que vamos dejándolo por aquí. Así que, bueno, nada. Si te gustó el vídeo, te agradecería que me dieras un like y que te suscribieras al canal. Venga, un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.